Hola a todos y todas, hoy os traigo una review Este es de un libro que he leído en digital, una lectura conjunto Se llama Un rostro en el laúd de M.A. Álvarez Os dejaré la portada por aquí y por aquí, todavía no sé dónde Y bueno, es una historia que nos cuenta la historia, valga la redundancia De Julia, que se encuentra con un laúd muy especial Que es de la época medieval, que tiene un rostro eh, dibujado en su parte de dentro. Y decide llevárselo a casa, y mientras está en casa que se lo ha llevado, aparece también su hermano Luis. Eh, justo a partir de entonces empiezan a suceder cosas extrañas en su casa. En la puerta del despacho siempre está cerrada y de repente empieza a estar abierta, se escuchan ruidos. El perro sísifo empieza a inquietarse y mirar fijamente el despacho de Julia. Y bueno, por otra parte, también nos cuenta la historia del juglar que consiguió este laúd y lo que pasó con él, cómo lo consiguió y cómo murió este juglar. Nos cuenta un poco de su vida. Desde mi punto de vista, es un libro, es bastante cortito. Eh, que está muy bien si no te pones a mirar excesivamente todo lo que representa la época medieval ni todo lo que representa que una historiadora experta en la época medieval también sea experta en varias en varios periodos, que es lo que comentaban los compañeros que estábamos en la lectura conjunta. Pero a mí es una historia que me ha gustado Bastante, ya que tiene bastante de misterio, thriller, suspense, cosas paranormales, pero luego ha habido otras que no me han cuadrado. Como por ejemplo, que Julia tiene una hija, Claudia, y llega un momento que se desentiende totalmente de ella, llegando hasta el extremo de mandar la casa de sus padres y desentenderse de ella. Es una cosa que no entiendo, que prevalezca más tu trabajo haciéndote llegar a olvidar a tu propia hija. Otra cosa que tampoco entiendo es que Luis, el hermano de Julia, en un momento determinado del libro, eh, como que se desentiende de todo el tema y no vuelve a implicarse hasta el final del libro. Es una cosa que después de todas las cosas que te han pasado con este laúd, no entiendo cómo puedes llegar a, a desentenderte del tema. Pero bueno, lo que más me ha gustado y que muchas comentábamos en el grupo era Sísifo, el perro, ya que era como muy cariñoso como que avisaba de todo y protegía, me ha encantado a mí ese personaje. Eh, también cabe decir que es un libro que no recomiendo para personas sensibles, ya que había algunas escenas en las que participaba el juglar, que eran bastante escabrosas con la Inquisición, y esto no lo recomiendo para gente sensible, porque eran un poco bastante fuertes a mi modo de ver. Y lo que más me ha dejado descolocada, pero me ha encantado para bien, es el final, ya que nos ponen normalmente todas las historias que acaban bien o todas las historias que acaban totalmente mal. Y esta es una historia que acaba bien, pero mal. Tiene algunas cosas buenas y otras malas. No lo voy a contar para no desvelar, pero sí es un libro que me ha gustado bastante y que lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.